Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? Estamos comenzando el año y prácticamente hemos decidido agarrar de tour las playas de El Salvador. Y hoy nos hemos venido a un ranchito aquí en la Costa del Sol que se los vamos a mostrar. Pero bueno, ¿por qué es que hemos venido aquí, Gerson? Bueno, el día de hoy, chicos, me traje aquí el mero Forever Trips porque ahora cumplía años uno de mis amigos y la verdad es que le organizaron la fiesta acá en la Costa del Sol, así que dije, ¿por qué no grabar un vlogcito aquí con el mero Forever Trips? Así que en esta aventura les vamos a mostrar cómo es este rancho y bueno, vamos a ir a conocer desde ahorita, miren. Se encuentra acá, es el local número 231, por ahí les voy a dejar unas imágenes. Ah, miren, ahí hay unos perritos. Esos chuchitos. ¿Dónde está ese hijo de Lule? ¡Ay, qué bonito ese hijo de puya! Y bueno, miren, este rancho les voy a estar dejando más adelante la información, así que manténganse pendientes de este video. Y bueno, cuenta con estas habitaciones por acá, por allá están otras. Más adelante tiene una piscina. Vamos a hacer un pequeño review por acá de las habitaciones. Y bueno, acompáñenme, les voy a hacer un pequeño recorrido, un room tour en esta habitación. Es una de las habitaciones, cuenta con tres habitaciones este rancho. Y miren, en este tiene una cama, otra cama, un sofá cama por acá para relajarte. Bueno, puedes dormir también obviamente. Así que básicamente creo que caben cuatro personas en este cuarto, cinco. Hasta dos ahí, durmiendo por cama, fíjate. Dos por cama y uno aquí, cuatro, ya son seis. Cinco. Y importantísimo, estas habitaciones tienen baño privado. Eso es muy importante porque hay lugares donde el cuarto no tiene habitación y tenés que ir a un baño común. Y cuenta con aire acondicionado. Además de que tiene aire acondicionado, miren, está rico el clima aquí, aunque está haciendo calorcito obviamente por la zona costera. Pero ahora les voy a enseñar el baño, miren, aquí es el baño, tiene su ducha, tiene papel, algodón, no sé para qué, por aquí uno que otro adornito. ¿Cómo le llaman esto? Un prop. Prop para los diseñadores, le llaman props. Oh, tiene props. Y bueno, aquí está la ducha. Ah, sistema de agua cayendo de arriba. Quiero ver, quiero ver. Ah, sí, ahí está. Es el agua que cae desde arriba. Y miren, a la par de esta habitación hay otro cuarto que tiene, bueno, utensilios básicamente. Aquí hay colchas. Colchas, más colchas. Me imagino que también en emergencia las podés usar de colchón. Obviamente la cama ahí tiene sus cositas ya, porque la gente ya vino a dejar sus cosas. Pero las camas ya tienen sus propias cosas. Y ahí hay un cuarto con extras. O sea, por si a vos se te enchuca ahí y de repente se te cae algo en la colcha, ahí hay colchas de emergencia. Y bueno, vamos a seguir con el room tour. Ahí hay dos habitaciones de ese mismo estilo, aunque aquella tiene un camarote. Bueno, vamos a ir acá a la otra donde está la cocina. Y miren, algo muy importante de destacar es el parqueo. Aquí tenemos cuatro carros, pero la fila de vehículos sigue y podrían llegar hasta caber unos 6 a 10 vehículos. Eso es algo que en lo personal a mí me parece muy importante, porque cuando vos vas a la playa, vos querés que tu vehículo esté en lo seguro. Así que este rancho tiene un parqueo súper amplio. La verdad que este es uno de los ranchos más bonitos que he visitado en lo que vale el año, porque es el primer rancho al que voy en este año. Miren, aquí está la sala, aquí hay unas mesitas. Por aquí tenemos otra mesa para almorzar. Aquí está la cocina, hay unos banquitos, hay una especie de bar, de minibar. Ya ahí están las bebidas, porque algunos amigos ahorita se han ido a la playa. Miren, otra de las cosas más bonitas es que allá está la playa, miren, o sea, es de primera línea. Y bueno, ahí están las pizzas que ya trajeron, unos juguitos. El lugar cuenta con cocina. Es muy importante también esto. Importantísimo el hecho de que tenga cocina, porque cuando vos venís a la playa, a veces venís con tu familia, amigos, y prefieren traer comidita para cocinar. Tiene una refrigeradora grande en la que ya está llena de... Uy, bueno, uy, después vemos eso. Olviden que vieron eso. Y bueno, ahí está la cocina, ya se las mostré. Y les voy a enseñar, aquí hay otro baño, miren, enfrente, en esta, que sería como la casita más grande que hay, de las dos casitas que tiene. Y aquí hay otro cuarto, este es el siguiente. Tiene una cama más grande, es una como king matrimonial. Hay un espejo. En esta habitación creo que caben menos personas. Tiene un closet por acá.
Y bueno, me imagino que también hay más colchas ahí y otros utensilios. Y aquí está su propio baño, muy importante, de nuevo, como se los digo. Está muy limpio, muy aseado el lugar. Hay un sofá cama por si querés que duerman ahí unas 3 personas o 4. Si venís con amigos, lo más factible es que duerman hasta 4, 5 en el cuarto, 6 dependiendo de la cantidad. Que más adelante les voy a dejar la información completa de la capacidad, precios y el lugar exactamente donde está y cómo contactarse. Así que bueno, sigamos explorando este ranchito de playa. Les voy a mostrar, aquí tiene una glorieta. Ey, ¿qué onda, bicho? Wow. Sí, ahorita ya vamos a sacar el dron y les voy a dejar unas formas de dron después de llegar hasta la piscina, porque les quiero mostrar la piscina. Bueno, antes de llegar a la piscina les quiero decir 3 cosas interesantes y chivas que me gustan de aquí. Lo primero es que tienen aire acondicionado. Lo segundo es que tienen internet. Y lo tercero es que en todas las habitaciones hay baños. Y además de eso, los baños tienen sus utensilios básicos. Papel, jabón, champú. Así que bueno, miren, ya llegué a la piscina. Se las voy a dejar aquí. Es una piscina término medio. Un tamaño, o sea, obviamente venís con tus amigos, familia. Caben ahí unos 10. Y ya llegamos a la playita. Aquí está, miren, les voy a enseñar. Esta es la playa de la Costa del Sol. Por acá se encuentra. Y pues allá hay gente bañándose. Y ya estamos viendo el atardecer. Así que los voy a dejar con unas tomas épicas del atardecer. Y bueno, miren chicos, vamos a elevar el dron ahorita aprovechando lo último que queda del atardecer, porque nos tardamos un poquito, así que lo voy a dejar por aquí y lo vamos a elevar ahorita. Ahí va. Y lo vamos a dejar con estas tomas de dron. Y bueno, miren qué deliciosura de atardecer la que tenemos allá en el fondo. Y ya hice unas tomas de dron que han quedado deliciosas. Ustedes díganme cuál les gustó más, si la de los caballitos o la del atardecer simplemente, porque hice una ahí que bien chiva, salieron unos caballitos caminando. Amigos, hemos llegado al final de este videoblog. Espero que les haya gustado la información de este lugar. El ranchito se llama Las Tres Marías y está ubicado aquí en la Costa del Sol, después del Tesoro Beach. El cumpleañero no quiso salir en el video porque le dio pena, pero bueno, espero que ustedes hayan disfrutado y que les haya gustado este lugar. Y para los que quieran venir, aquí les voy a estar dejando el número de WhatsApp de contacto para que puedan reservarlo. Nos vemos en otra aventura. Y a los que no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse. Comenten aquí otros lugares bonitos en las playas de El Salvador para visitar. Nos vemos en otras aventuras. Hasta la próxima.